vivo. Dímelo. Oh, sí, estamos en vivo. Mi amigo, mi amiga, estamos con el jueguito Marvel Striker Force. Un juego que a mí me gusta mucho. Un juego que realmente es un gacha games interesante. ¿Por qué? Porque no es un juego que vamos a decir que es fácil. Es un juego que es complicado. Tú tienes que conseguir, ¿verdad? Tú puedes conseguir todos los héroes y villanos en el juego. Los puedes conseguir. Tienes forma de conseguirlo. Es complicado. O sea que me gusta por un juego que es retante. Que tiene autoplay. Que puedes conseguir cada uno de los héroes que tú quieras. Y vas evolucionando de una forma interesante. Tienes muchas cosas que hacer aquí. Entonces la forma de subir aquí los héroes es bien interesante. Porque todos empiezan de 2, 3 estrellas hasta 4 estrellas. Y tú tienes que subirle las estrellas a cada uno de ellos. Entonces eso es lo que lo hace interesante. Entonces tú puedes tener diferentes facciones y eso. Yo hago este video para crear una comunidad. Porque cuando inició, no creamos una comunidad. Porque realmente el canal estaba bien bajito. Y creo que ahora mismo el juego le han añadido muchas cosas interesantes. Es un juego que a mí me gusta. Un juego que lo voy a seguir jugando. Porque mucha gente piensa, Cacho, hace el video y no continúa. No hago video porque si a la gente no le interesa, pues no lo voy a seguir haciendo. Pero sí voy a seguir jugando. Como por ejemplo, este videojuego que me gusta mucho. Pero realmente no subo contenido o no subí contenido porque a la gente no le interesaba. Y yo no lo pude jugar porque mi iPad viejo no pudo. Pero si ustedes le dan la oportunidad a fanáticos de Marvel, que le gustan los héroes y eso, fanáticos realmente, les va a gustar mucho. Por ejemplo, miren este Nafai que está aquí. Porque esto es un evento especial. Les va a gustar mucho. Yo voy a mostrar aquí, hay eventos todo el tiempo. Cómo tú puedes conseguir, por ejemplo, mira, aquí tú puedes conseguir, ¿ves? Piezas de cada uno de ellos. Como las runas, o vamos a decir la parte que tú tienes que equiparlo. Por ejemplo, yo quiero equipar aquí a Groot. ¿Ves? Que ustedes saben que yo soy fanático de Groot. Voy a buscar este objeto. Primero puedo comprar las provisiones. ¿Ves? Que puedo comprar por aquí. Por ejemplo, puedo comprar esto, que es bien importante. O puedo comprar, a la misma vez que compro, ¿verdad? Las provisiones, también puedo comprar, ¿ves? A las piezas de los héroes o villanos que yo quiera, ¿ves? ¿Ves? Por ejemplo, yo Gamorra es la que yo quiero hacer 6 estrellas rápido. ¿Ves? Y aquí yo voy. Y Drax también. Porque yo soy Guardian of the Galaxy. Mi favorito es Groot. Pero vamos a ir para acá. Mira esto. Primero, yo puedo jugar aquí. Darle, ¿verdad? Automático. Como también yo puedo jugarla. Per se, ¿ves? Vamos a suponer algo. Yo puedo hacer auto. O iniciar acá, ¿ves? ¿Ves? Mira mi equipo aquí. ¿Ves? Ahí está mi equipo. Y yo puedo ir seleccionando más o menos como yo quiera, ¿ves? Aquí él no me está dando nada. Vamos a seleccionar a Groot. A ver, ¿ves? Ahí ya nos está dando algo con Groot. Entonces voy a ver si con Thanos ahí nos pone algo. ¡Perfecto! Ahí nos puso conmigo, pero todavía. Vamos a ver. Thanos no. Vamos a ver si aquí pongo a... No, ahí no. Pues tendría que poner a Thanos. ¿Ves? Entonces aquí yo voy. Y esto es un gacha game, que esto es un turn base que vas atacando uno por uno. Y es lo interesante. Es un juego que puedes poner autoplay. Tú puedes jugar la estrategia. Tiene su arena. Tiene también sus raids. De verdad es algo bien, bien fascinante. Es un juego, cuando digo difícil, a conseguir los héroes. Y yo creo que es lo que lo hace motivante para que tú te puedas, ¿verdad? Incitar a en tú poder conseguir las piezas y los héroes que tú quieras. O armar ¿verdad? Las facciones que tú quieras. Ya sea los de Chill, los Avengers, los Guardians de Galaxy, los de la Mano de Sombra, los Defenders. Todo eso. Y es lo que lo hace interesante, ¿ves? Ahora mismo yo estoy subiendo a Groot, que lo saqué hace poco. So que entonces, ¿ves? Ahí voy dándole tranquilito. Para pasarlo 3 estrellas no puede hacer que nadie se muera. Por ejemplo, cuando yo empecé a jugar esto, yo era número 1 en arena y número 2 en el rango. Y terminaba eso. Realmente estuve bien fuerte en el juego. Lo dejé de jugar, como les dije, el Bypass se me chavó. Entonces no conocía a tanta gente. Éramos como 5 o 6 gatos. Yo creo que haciendo este video podemos conseguir como 20, 30 personas. Voy a dejar en el link la descripción del grupo de WhatsApp para hacer un equipo, un gremio. Y como 20 personas nos vamos a jugar, hermano. Y la vamos a pasar súper bien. Un juego que podemos jugar súper tranquilo. Nos consume tanto tiempo porque es bien fácil. Farmeo aquí de rápido, bien rápido. Así que va a ser algo bien fascinante y la vamos a pasar de hecho. Se los prometo, sinceramente. Ahí ya pasamos eso y ya tenemos el 3 estrellas. Hicimos la victoria, sacamos 3 estrellas. Vamos a ver si sacamos la pieza. ¿Ves? Sacamos una inyección, que es lo que necesitamos para Groot. Para subirlo, ¿ves? Y ahora voy a buscar estas piezas, que necesito dos más.
¿Ves? Mira, aquí tenemos que jugar aquí, ¿ves? Le doy 80 porque quiero ver... Ok, perfecto, ya. Entonces, ahora yo creo esto. Equipo esto en Groot. Y al equiparlo, ¿ves? Me subió un poder que es el que está arriba, ¿ven? Este de acá. Pero ahora miren cuando yo le doy esa mejora. Yo lo mejoro. Y ahí viene Groot. Pa, 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 pa. Suben sus estadísticas. Ya subió a 11,000. Y yo también, además de subir y equiparle esto, yo puedo ir acá y subirle el email a él. Pero ya no tengo oro. So, entonces tengo que farmear oro, ¿ves? Aquí ya yo empezando este, era pácata. Y ahí yo voy subiéndolo a él. ¿Ves? Me dieron algo allá. Vamos a ver. Lo equipamos. Importante. Y equiparlo, ¿ves? Y ya Groot va subiendo de nivel. Yo lo puedo quitar de favorito para que ustedes vean cómo va. ¿Ves? Miren, miren esto. Y ahí yo voy teniendo lo que yo quiero. Vamos a ver acá. Acá hacemos un hito. ¿Ves? Le digo, es algo fascinante. Mira, por ejemplo, en asalto. Yo quiero conseguir aquí, por ejemplo, esto. Vamos a ver un momento cómo está él. Yo creo que le podemos ganar a él. Le podemos ganar a él. Vamos a batallar. Entiendo que le podemos ganar. Y eso es lo interesante. Me gusta el sistema de combate. Es bien rápido, como les digo. Esto, pues vamos a decir que en 5 minutos tú puedes atacar y hacer todo ya. Después te puedes ir a tu... a hacer otro juego que estés jugando. Por ejemplo, yo que juego Summoners War, puedo jugar Summoners War. No me toma tiempo. No me toma tiempo. Y eso es lo fascinante de este juego. ¿Entiendes? Tú lo que quieres es coleccionar tus héroes, hacerlos fuertecitos, cambiarla. Pero yo tengo este en este poder. ¿Entiendes? Yo creo que es eso. Por eso es que digo, mano, con 20 personas que nosotros nos juguemos con este jueguito, va a ser un palo, palo, palito, palo. Sinceramente, porque es un buen juego. Están los X-Men también. Están los Fantastic Four también. Están los de Wakanda Forever. O sea, tiene un par de cosas chévere. Ay, Luli, yo creo que nos puede ganar. Ay, nos puede ganar. Estamos en auto ahí. No, no, no. Judgment nos va a ganar. Aguanten ahí. Vamos, muy bien, Yondu. Ahí estamos. Perfecto, perfecto. Ya, 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 ya. Por poco ahí tuvimos un susto. Pero mi equipo está ahí bien armado. Y le hicimos el stun ahí, ¿ves? Bien interesante. Tienen que leer las habilidades. Tienen que leerlo. O sea, bien, repito, un juego muy, muy bueno. Ya ves, yo quiero sacar a Doctor Strange. So, quiero jugar el asalto muchas veces. ¿Ves? Y voy ahí teniendo recompensas. ¿Vieron? Me van dando recompensas. También, cosas que están acá. Por ejemplo, están los eventos. Como ustedes pueden ver, Iron Man lo pueden sacar. Tienen que hacer estas partes para que ustedes puedan sacar a Iron Man. Iron Man es súper importante. ¿Ves? Entonces, aquí que hay otros eventos. Como ustedes pueden ver. ¿Vieron? Para que ustedes puedan sacar las cositas. ¿Ves? Aquí también hay otras peleas. A sacar... Ese es el de Thor, que también están los Asgard. ¿Cómo se llama? ¿Ves? Vamos a ver aquí. Vamos a seguir acá. Porque esto es un raids. Esto es lo que yo quiero, ¿ves? Reclutar gente. ¿Ves? Entonces acá los raids es como si fuera una guerra. Vamos a curar a Gamorra, que es la mamá de los pollitos. Vamos a curar acá. Para entonces ver acá los raids. Y poder también avanzar en los raids porque tienes diferentes cositas donde ustedes pueden atrapar las piezas. Están los raids, están los asaltos, ¿verdad? Están las campañas, están los eventos, está la arena. Entonces tienen muchas cosas para conseguir piezas en diferentes lugares. Héroes, también lo que son las piezas, porque tú quieres que poner esos héroes bastante fuertes. Entonces eso es lo interesante de esto. Lo digo, es un juego bastante fácil de jugar, no es complicado. Es complicado sí conseguir las piezas, o que no es que te regalan las cosas, es bastante challenging en ese aspecto. Yo entiendo que es un jueguito que varias personas lo podemos jugar. Los incito a que bajen el jueguito, entren al grupo de WhatsApp que está en la descripción del video y la pasemos de maravilla y de show. Así que ya lo saben. Ahí voy a estar ayudándolos a ustedes, diciéndole, mira, cuáles es que pueden subir y eso. Si veo que hay muy buena buena llegada de este video, llega a más de 1,000, pues haría otra visita hasta que, ¿verdad? Ustedes lo quieran y lo vamos a hacer. Porque es verdad que es un juego que a mí me gusta mucho y no te toma tanto tiempo. Es bastante rápido, y ustedes vieron, es movido. Y yo creo que eso es lo interesante. ¿Ves? Aquí yo estoy haciendo esto para ir cogiendo los puntitos. Aquí tenemos que curar a Pap y a Quick. Acá ya se nos está acabando la cura, so hay que tener mucho cuidado con esa parte de la cura. Pero ellos se pasan dándole update, añadiendo. Ellos empezaron con bien pocos héroes, han ido añadiendo héroes por bastante. Yo estuve casi un año sin jugarlo porque yo decía, mano, no tengo. Y cuando vi, hacho, déjame volver a bajar este juego, vi que todos los cambios buenísimos que le han hecho, y dije, déjame crear este video para traer una comunidad
que me ayude a jugarlo, a pasarla bien, porque yo siempre le he dicho, o sea, yo juego esto, juego los videojuegos para conocer gente por la comunidad, y yo creo que si armamos una comunidad linda, pequeñita, la vamos a pasar bien. Los fanáticos de Marvel, bienvenidos sea. Bueno, vamos a ver, esperemos que no nos mate. Importante acá por demás. Vamos a ver, estamos aquí. Y esto es bien interesante porque los Reds tienes con el equipo saber qué camino va a coger cada uno, acá, lo otro. Eso es algo tremendo, sinceramente, es algo tremendo. Ahí estamos, vamos a ver. Oh, ay, nos mata a nuestra Gamorra. Me encanta mucho los Guardianes de Galaxy. Y ya nos están dando ahí a nuestra Gamorra. Vamos a ver. ¡Ay, no! Esperemos ahí. Y ya, se nos están dando con todo de arroz y de masa. Vamos a ver. ¡Va! Y ahora se va. Pero ahí no se va. Perfecto. Y ahí ya se fue. Mira, le dieron más su camba. Perfecto, perfecto. Por lo menos ahí no se fueron ninguna. Para por lo menos darle y curarla. Está muy emocionante, muy emocionante. Bastante rápido ya. Entonces, ves, aquí ahora mismo estoy con 3. Ya voy ganando acá. Entonces eso. Yo estaría haciendo un grupito nuevo. Un equipo nuevo y todo eso. Si tenemos las personas. Así que espero contar ustedes con el apoyo. Mi amigo, mi amiga, es un juego tremendo. No se van a arrepentir. La vamos a pasar de maravilla. Ya te lo Luli. Bye bye.